¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Paper Mario Color Splash. Vamos al mesón mandarina a descongelar el bloque de hielo. Y luego al Puerto Prisma, que además tenemos correo. A ver. Y aquí puedo mandar. A ver. Abre. Vamos a descongelar el hielo. A ver, aquí. Está en el principio y no lo veo. Achón. Ahí tengo la lupa. ¡Por fin se puede utilizar el congelador! ¡El último trozo de pizza, mamá mía! ¡Me lo guardo para esta noche! En el congelador. Pese a todo, seguimos en deuda contigo por haber preparado el filete del cliente VIP. De modo que nos gustaría darte de nuevo las gracias. Como sea el precio que te tenemos, no desees lujar esa cosa rara que había en el congelador. No sé por qué hay ahí un de esto del... Me había desaparecido, ¿no? Del manual del juego. A ver. Ese potenciador de burlas se puede colocar frente a un ojo mientras sacas la lengua para mejorar el efecto. Pero no mires al sol, que concentra la luz. Vale. Fuera. Y ahora... Para allá. Puerto Prisma. La roca ardida. Voy a mirar el correo. Lo primero. A ver. Que estoy pensando y no sé de quién será la carta. A ver. ¿Qué dices, señor Mario? Tengo correo para ti. Ah, la de Luigi, vale. Hola, hola, hermano mayor, soy Luigi, tu hermano. No sé si te acuerdas, un poco más alto que tú y con una gorra verde. ¿Has visto por casualidad una puerta con paneles giratorios? Cuando pasas por una de ellas adquiere un nuevo color. Pero no uno normal, como el rojo, el azul o el amarillo, sino que queda como un arco iris. Igual deberías echarle un ojo. Vale. Paso de puertas de... A ver... Luigi, como no he hablado con él en todo el juego, pues al menos en las cartas sí que pongo su voz. Muy entre comillas. Ahí. Y con la lupa... ¡Magia! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Me siento diferente! ¡Mario, se ha encogido! Mario sigue como antes. Eres tú quien ha recuperado su tamaño. No, espera. Lo primero que tengo
comido? ¿Cuántas verduras has comido? Ahora sí que puedes unirte al equipo de salvamento, chico. ¡Bienvenido a bordo! ¡Gracias, señor! ¡No me lo puedo creer! ¡Mi sueño se hace realidad! ¡Es el día más feliz de mi vida! No es para menos, chico. Empezarás como novato, aunque presiento que pronto llegarás muy lejos. ¡Espero grandes cosas de ti! Bien. ¡Novato del equipo de salvamento rojo presente! Como todavía no he conocido a mi capitán, lo mejor será que me quede aquí esperando órdenes. A ver, ¿qué? Sí, por favor. Si veo con mi capitán... A ver, espera. Vale. Pues tenemos un problema logístico. No logro establecer contacto con todos los capitanes del equipo. Todos los capitanes... O sea, que hay más de un capitán de este equipo. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¡Mario, parece que el árbol está enfermo! Los cuatro dos que habían estado... Que habían aquí... ¡Están muy preocupados y se han marchado! ¡Y van a ver con una flor muy rara llamada... ¡No me ignores! ¡Dicen que eso puede curar a las plantas! También dicen que solo crece en lugares escarpados y peligrosos. Espero que no sea para tanto. Bueno, venga. A ver. Aquí no puedo. Se supone. Sí. No, yo creo que necesito ahí a los capitanes. Y aquí me queda uno. En el cráter. A ver, ¿dónde coño tengo que ir? Yo lo siento, pero es que... Estoy un poco perdido. Y para no dar vueltas como un idiota... Vale. A ver. ¿En serio? ¿En serio soy tan inútil? Parece que sí. A pasar. ¿En serio? ¿En serio, Mario? Bueno, en serio yo, que soy tonto. ¿En serio, Geru? Qué justo ahí siempre. Aquí. Paso de ti. Mira que era sencillita esta, ¿eh? La verdad. A ver dónde me lleva. A un sitio que ya conozco. Estupendo. Vale. Pues... El único sitio que me queda entonces ya es el bosque. Ah, claro. Claro, claro, claro. Es verdad que aquí había una tubería diminuta. Tengo que volver a usar la lupa. Vale. Imagino
que si vuelvo al mesón, no volverá a estar en el congelador congelada. Quiero decir, la lupa la podré conseguir por no comprarla, básicamente. Por no tener que comprarla. Voy a comprobarlo. A ver. Míralo, ahí está. Perfecto. Aquí. Vuelve a ser. Joder. Un vecino o algo. Parece que esté pasando un camión por encima de su casa directamente. Qué locura. Venga. Pobrecicos. ¿Qué os pasa? Chiquis. ¡Si no me dio como una nave, no me podés haber pedido una licuadora! Oh, exagerados sois, colega. A ver, que no me acuerdo ni por dónde era. Por aquí. Aquí. Bien. La lupa. Que vuelva a hacer de las suyas la lupa. ¡Vamos allá! Por aquí sí que cabemos. ¡Hala! Pues directo. ¡Ay! ¡Otra mini estrella Iris! ¡Tú sí que naciste con estrella Mario! Hay que tener suerte para encontrar algo tan pequeño en esta espesura. En la espesura de este bosque. Kamek. ¿Qué le pasa, Mario? ¿La por ella, no? No veo que a qué esperas, es que cumplir tu papel. ¿Lo pillas? Tu papel. Nada, no voy a ver ni una sonrisa. Bah, serás por el bigote. ¿O qué pasa? ¿Qué miras? Sorpresa tampoco es sorprendente. ¡Si es Mario! En pulpa y celulosa. Todo el mundo acá alaba tus hazañas. Callar la maquiestrella Iris, dar vueltas de acá para allá. ¡Mah! El amo Bowser se tomó la molestia de diseminarla. Si tú la estás deshaciendo todo el trabajo. Resumiendo, metes los bigotes donde no te compete. ¡Como siempre! Pero esta vez no te saldrás con la tuya, te haré confeti. Y luego te barreré con mi escoba. Y te guardaré en una bolsita. Y te lanzaré en el próximo desfile de honor en honor al rey de los Koopas. Sí, tengo grandes planes para ti. Y también planes muy pequeños. ¿Planes muy pequeños? Estás a punto de reducirnos de tamaño, ¿verdad? Reducenos si te atreves. Cuando acabemos contigo no te reconocerá ni tu dibujante. ¡Bah! Se te va la fuerza por la tapa. No me causas ningún conguelo conserva de pacotilla. Pero con Mario es preferible tomar precauciones. Preparaos para una soberana somanta de sortilegios. Raíz de madre selva. Escama de enojacuajo. Que Mario se vuelva muy pequeñajo. Mario, edición de bolsillo.
A pesar de esa apariencia, es que usar sus prestaciones completas, aplastar gumbas y acaparar monedas. ¡Te cedo las mías! No soy codicioso ni las necesito. ¿Quién ambiciona dinero teniendo poder? Vale. Hostias. A ver, bueno, el problema es que... Venga, aquí, aquí y aquí. Que no sé qué cartas son. Venga, dos flores de fuego y un martillo. Me parece correcto. No te veo tan poderoso, Kamek. ¿Dónde está tu baraja? ¡Ups! ¡Ha desaparecido! ¿Te has despedido de tus cartas? ¡Ya estaba harto de tus pisotoeos! No, no te importa, ¿verdad? Siempre puedes apoquinar para hacer girar el carrusel de cartas. Y no tengo razones para que decida de tener una carta decente. Todas son decentes. Que gire, que gire, que gire... Una de hielo, vale. Estás jodidita, jodidito, que no sé. Vale, carrusel. Hombre, menos el champiñón, todo lo demás. Martillo. Doble. Pues ya está. ¿Eh? ¿Pero cómo? ¡No! Estaba distraído atormentando al fontanero y no me ha percatado de mi falta de pintura. ¡Patético! Lo que significa... Serán mis últimas palabras. ¡Rápido, Kamek! Y algo profundo. Y es el posible aliterado. Esto, ¿me he acordado de que cerrar con llave esta mañana? ¡Creo que no! Ahí deseas, Mario, con mi último aliento. Te atraparé eternamente en esta floresta. Te pienso hacer tan grande que no encontrarás la tubería por donde quepas. ¡Jejeje! Si soy del tamaño clavado. ¡Oh! Parece que mi magia está descolorida. ¡Me he quedado a mitad de camino! ¡Porras! No era un Toad, Había muebles que parecía un Toad, pero no. ¡Mi maravillosa magia mermada! ¡Mis delicados ropajes descoloridos! ¡Cual colada con lejía! ¡Mira cómo me has dejado! ¡Parezco un bug cabalgando en blooper! ¡Un bug cabalgando en blooper! ¡De esto tres veces seguidas, un bug! Cableando un booper hasta que yo me lío, no es fácil. Bah, seguro que a ti te salía del tiro en el primer intento. Eres Mario, a ti nada se te resiste. Ni una sarta de sacrilegio surte efecto. Eres un tipo con suerte. El crítico de la Gaceta Prismática describió mi rico repertorio como un auténtico buffet libre de caos, con bebida incluida. Pero no ha bastado para sofocar tu insaciable sed de justicia. Admito la derrota, tienes mi respeto. Y esto, eso también lo tienes. Hostia, más cartas. Genial, es un cachivache, trasto. Que aumenta el número de cartas que puedes usar en cada turno. Muchas gracias, Kamek, pero eso no es excusa para... Excusa, pero esto no excusa lo que le has hecho a todos esos pobres bosques. La talla sigue estando mal. Descámbialos ahora mismo. ¿Me estás escuchando? No, ha muerto.
Supongo que es azul, ¿no? Bueno, pues el bosque se va a quedar en el tamaño incorrecto para siempre. ¡Pero me da igual! ¡Yo tengo mi estrella! ¡Ea! Mira, un templo piedra pel tijero. Que no quiero, pero oye, ahí está. Perfecto. Ya tenemos zona nueva a la que ir en el próximo episodio, ¿ves? Perfecto. Guarda. Y se acabó. Pues oye, bien. Supongo que la isla de allá abajo es algo... un poco más, ¿no? Bueno, pues en el próximo tocará ir a la Ecocentral Verde. Eso. Ecocentral Verde. ¿Eh? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, dejar un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.